Amics de Revista de Sociedad, tornem después de esta pausa publicitaria y ho fem parlant en el nostre amic, en el nostre referent en temes multimedia y de redes sociales. Señor Alcocer, ¿cómo está usted? Molt bé. Benvingut a Revista de Sociedad. Gracias. ¿De qué anem a parlar avui, caballer? Pues avui anem a parlar de la Operación Bikini. Operación Bikini, en Revista de Sociedad. Llega la primavera, el verano, llega la Operación Bikini. Y estamos todo el mundo que queremos ponernos, vale, para ver, estamos pensando ya en el bañador y que nos siente bien el bañador. Entonces estamos empezando a plantearnos que hay que moverse. Muy bien. Mal, empezamos mal, porque no se puede empezar en mayo la Operación Bikini. La Operación Bikini hay que empezarla en septiembre. Bien. Bien, sí, o por lo menos en enero, al menos, en ¿no? Enero, se dice que es cuantas más altas hay en los gimnasios después de Navidad, el lunes empiezo, el regalo de Reyes, famoso. Sí. Y luego llega mayo y decimos, vaya, es que todavía no he ido al gimnasio, será cuestión. Bueno, es lo rentable para los gimnasios, así los low cost sobre todo, que te ponen ahí la oferta después de enero y luego ya no vas hasta... Contrata 6 meses y... Y te regalamos un día, el día que vas. y te regalamos una sesión de fotos para Instagram. Claro, un buen espejo siempre es importante. Ese día es el que vamos, el de las fotos. Muy bien. Pues nada, vamos a hablar un poquito de qué hay aplicaciones. Hay muchas aplicaciones para hacer deporte, para tener salud. Y vamos a contar un poco esos secretos. Y qué tiene que tener una aplicación. Y muy importante, qué no tenemos que hacer con una aplicación para que nos encontremos. Yo, si me permites, quiero avisar que bajarse la aplicación no baja peso. O sea, hay que practicarla, hay que ponerla en práctica, ¿no? Hay que seguir las pautas. Nuestro propio móvil ya tiene aplicación, por ejemplo, para contar pasos o de salud. De entrada. Es importante, mira, ¿qué queremos hacer? No nos hemos movido en todo el año. Vamos a empezar poco a poco, es decir, vamos a empezar con una aplicación sencilla donde contemos pasos. Vale, pues hoy he hecho 2.000 pasos, mañana voy a intentar hacer 2.100. En ese sentido, pues tenemos aplicaciones en el propio móvil y tenemos propias aplicaciones de salud. ¿Vale? Entonces, lo más importante, empezar poco a poco, tener un control de lo que vamos haciendo y de lo que podemos llegar a hacer. No empecemos a correr como eso, tenemos un río fantástico, pero nos ponemos todos a correr en el río y no puede ser porque vas a acabar muerto. En la ciudad de Valencia, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, en ese sentido, te vas a cualquier pueblito, te vas al campo y empiezas a correr montaña arriba, montaña abajo. No. Cuidado con lo que hacemos en ese sentido. Pero que si corres en Alicante o en Castellón puedes estar corriendo y subiendo, tienes un montón de subidas, de bajadas y por tal. Por eso, que luego vienen los problemas de salud. Entonces, una de las cosas que es importante es contar siempre con, por ejemplo, con estas aplicaciones que vamos a hablar hoy, pero esto no sustituye en ningún caso a tener un entrenador personal, a tener un coach adecuado. Esto es importante, remarcable. No, remarcable total, es decir, esto no sustituye en ningún momento a que alguien nos diga cómo tenemos que hacer el ejercicio, cómo tenemos que hacer esas cosas, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque podemos estar cansados de trabajar, podemos estar cansados de andar, podemos estar cansados por estrés, podemos estar con una lesión, entonces cualquier cosa que empecemos a hacer con cualquier de este tipo de aplicaciones nos puede suponer una lesión o nos puede suponer un problema de salud. Es importante, ¿vale? Y a partir de ahí pues vamos a hablar un poquito de lo que son las aplicaciones que tenemos, ¿vale? Pues hemos visto en pantalla por Activity Tracker, que es la de contar pasos, es decir, nos va diciendo exactamente, es una de las primeras, va diciéndonos exactamente cuántos pasos vamos llevando cada día y podemos llevar una medida de actividad a lo largo del día. Pues mira, cuando voy a trabajar ando más, pues mira, hoy voy a coger y voy a volver de trabajar andando porque me faltan 500 pasos para hacer la media del día que me he puesto de 2.000. Entonces con Activity Tracker, por ejemplo, podemos tener ese tipo de cosas. Luego tenemos otra que es MyFitnessPal, por ejemplo, que nos mide también un poco las calorías. Podemos ir diciéndole qué vamos comiendo, qué vamos trabajando, qué vamos ejercicios hacemos. Yo esto de las calorías, que te mide las calorías, es un... No sé, como que soy un poco escéptico al respecto. Es una... A ver, más que medir las calorías, yo, por ejemplo, que he estado a dieta en algún momento... calcula a ojo de buen cubero, ¿no? Claro, pero a partir de que pones 4 cosas de ojo de buen cubero hoy y mañana, te das cuenta a lo mejor de la diferencia que puede haber entre una comida y la otra que has hecho. Entonces, un poco es para regular, es decir, lo mismo que el deporte. Hay nutricionistas, hay especialistas en nutrición y en cómo comer bien, acudamos también a esos especialistas. Tampoco esto sustituye a un nutricionista. Esto es una guía para que nos ayude a empezar. A partir de ahí, los profesionales de cada uno de los sectores nos tienen que ayudar y es muy importante contar con ellos en todo momento. Perfecto.
Luego tenemos, por ejemplo, para gente muy, muy experimentada o para entrenadores, la Powerlift, por ejemplo. Esta aplicación, lo que hacen los entrenadores es para controlar todo el proceso y toda la evolución que tenemos de ejercicios. Cuando ya estamos entrenados, cuando ya llevamos muchos años entrenando, con esta aplicación podemos entender un poco esos progresos cuando queremos llegar a un nivel superior. Bien, esto, hago un inciso, esto no es para el deportista que va a entrenar, es para el que controla al deportista que va a entrenar. Para el que controla al deportista o el deportista muy experimentado que tiene entrenador, a lo mejor personal, y puede con ello también un poco llevar una guía de lo que va haciendo y cómo va a evolucionar. Vale, descartamos al que va a empezar a correr el primer día y se va a comprar las mejores zapatillas, el mejor traje y el... ¿Y esta aplicación? ¿No te sirve? No, esta no sirve. Pero, por ejemplo, si nos sirve Endomondo. Endomondo, ¿vale? Endomondo es una aplicación para que nos marca para correr. Posiblemente todos hemos visto en nuestras redes sociales, en Facebook, etcétera, etcétera. Hemos visto esa persona que ha dicho, no, me he cogido, he bajado y he hecho 7 kilómetros con Endomondo. Bueno, importante, vamos a dar un consejo de redes. Siempre que publiquemos Endomondo cuánto hemos corrido, si lo publicamos todos los días estamos diciendo, chato, mi casa está vacía... ¿Vale? Puedes venir sobre esta hora todos los días, que es cuando corro. Pero con estas aplicaciones incluso podemos compartirlo en Facebook, podemos compartir que, bueno, pues lo que nos mola, como el espejito para Instagram en el gimnasio. Efectivamente. Bueno, hay otras. He sido usuario, de Endomondo, aunque no he sido de publicar en Facebook por este motivo, entre otros. Pero también tenemos alternativas como Runtastic, por ejemplo. Muy adecuada para lo mismo. Es decir, podemos medir cuánto tiempo estamos corriendo, cuánta distancia hemos hecho, cuánto hemos mejorado respecto al día anterior. Si de repente que estábamos cansados hemos notado que hemos bajado el rendimiento y por qué, a lo mejor, entonces, haciendo un equilibrio, podemos empezar a saber cuánto tenemos que entrenar para llegar a un objetivo. Es decir, esto nos ayuda a poner objetivos. Esto, Jorge, nombramos una o dos de cada tipo, pero importante cientos. Es que se sepa exactamente, que cada uno investigue y decida cuál es la que más le... Correcto, estamos dando un poco las pautas de cuáles hay o qué tipos hay, porque, por ejemplo, esta también sirve para bicicleta, sirve para natación, sirve para muchas cosas, para medirnos qué estamos haciendo, ¿vale? ¿Qué más, Jorge, qué hacer? Vale, a partir de ahí tenemos también Freeletics. Freeletics es una aplicación muy completa. ¿Qué tiene Freeletics respecto a las demás? Tiene vídeos, tiene en algún caso tiene un coach a distancia. Acordaros, un coach a distancia, un entrenador a distancia, no sustituye a lo mejor uno que tengamos cerca. Un entrenador personal, quien haya trabajado con un entrenador personal, sabe perfectamente que empieza a mover músculos que no ha movido nunca porque te hace el movimiento, te enseña el movimiento. Entonces, una de las cosas que en este caso nos recomendamos, ha hablado con Florent Martín, un entrenador personal, ¿vale? Entonces hemos hablado con él que el movimiento tiene que ser pausado, que tenemos que fijarnos en la... Aquí estamos viéndolo, vale, estamos viendo un ejercicio, vemos cómo corre, vemos cómo puede hacer un ejercicio, una sentadilla, lo que sea, pero esa persona no es exactamente igual que nosotros, no tiene las mismas medidas de brazos o de piernas y el movimiento que a lo mejor puede hacer no es el mismo que tienes tú. Los abdominales tampoco son exactamente los mismos, ¿no? Son parecidos, pero los mismos no. Exactamente tenemos no casi son. Esos. Sí. Tenemos uno. Uno menos. De todos esos tenemos uno. Entonces, lo más importante es que una persona que nos pueda ayudar, en este caso el coach, es viendo un vídeo, hay aplicaciones donde tú puedes mandar un vídeo, entonces él ve cómo te estás moviendo y te dice, mira, estás colocando mal la espalda, estás arqueando la espalda, estás cualquier ese tipo de cosas. Esta aplicación es muy completa. Podemos hablar que las aplicaciones, muchas de ellas son gratuitas, pero luego tienen la versión premium. Es decir, la mayoría de ellas tienen una versión premium donde te dan consejos de muchos tipos y puedes tener acceso a entrenadores personales que te puedan ayudar. Y además en publicidad también, entre otras cosas. Correcto. Muy bien. Vale, y luego, por ejemplo, tenemos Seven. Esta es una de las que me gusta, hay alguna parecida, pero esta me ha gustado por una cosa concreta. Es decir, tiene muchos ejercicios. Porque es 7 en castellano. Lo que nos habla es 7 minutos durante 7 meses. Por eso el 7, muy bien. Es decir, no nos hemos movido nunca, no hemos hecho ejercicio, nos ha pasado muchas veces que nos hemos tirado una temporada sin hacer ningún tipo de deporte y de repente decidimos hacerlo. Vale, pues lo que nos plantea es 7 minutos para movernos cada día. Y para empezar está muy bien, ¿no? Claro. Como un reto para empezar, como una meta corta que todo... Exactamente cuando vamos a todo este tipo de aplicaciones, lo que nos hace es picarnos. Nos pica a que trabajemos un poquito nuestro cuerpo, a que no seamos sedentarios, a que nuestro trabajo nos tiene todo el día sentados o nos tiene todo el día moviéndonos, pero no es adecuado. Entonces, este tipo de ejercicios lo que hace es que 7 minutos al día le dediques a tu cuerpo,
porque en el fondo es lo que a lo largo de tu vida vas a necesitar más, tu cuerpo, uh-huh. que le dediques a tu cuerpo un minuto siete minutos saludables. Entonces, como la primera que hemos visto, que es de contar pasos, que nos ayuda a aumentar los pasos diarios, o esta en este caso, que nos dice que 7 minutos al día nos movamos adecuadamente. Jorge, muchísimas gracias. Hemos dado un montón de pautas. El que no hace ejercicio es porque no quiere. Lo de la operación bikini, pues bueno, a lo mejor para agosto notamos algo si empezamos ahora, ¿no? Claro, lo importante, cuando acabe hoy el programa, sí. todo el mundo coge, si tiene el perro, a su pareja, lo que sea, y se va para dar un paseíto. Empecemos por ahí, que es lo más importante. Gracias, Jorge Cocer. Gracias a vosotros. El nuestro especialista multimedia. El Tenim, sí, una vuelta más en revista de sociedad. Gracias, amigo.